El teorema de Taylor. Muy bien, estamos aproximando una función por su polinomio. Y me pregunto qué error cometemos al utilizar esa aproximación. Va una nave a Marte, hago una aproximación de Taylor alrededor del punto de llegada, a ver en cuanto me equivoco, no le vaya a dar al cráter que no es. ¿Se entiende el problema? Necesito saber la tolerancia del número que obtengo. Por ejemplo, habíamos aproximado elevado a x, ¿quién está? Dime la serie de Taylor, bueno, perdón, el desarrollo de Taylor de elevado a x, un polinomio, tres órdenes no nulos. ¿Cómo era? Alrededor de cero, empezaba en 1. Dime, las derivadas eran siempre 1, ¿y entonces cómo quedaba? El primero era 1 porque era la función evaluada en 0, 1. El segundo que más llevaba, 1 por x entre 1 factorial, que es 1. ¿Cómo es el segundo? X entre 2 factorial, pero el polinomio no ha subido de orden. Es x al cuadrado. Bien, pues si las dibujo, la exponencial empieza en 1 y sube muy rápido. La aproximación de Taylor hasta ese orden es tangente, tiene la misma curvatura, es una aquí es la parábola que mejor la aproxima, pero luego sube un poco más despacio. Esto es 1 más x cuadrado partido por 2, y esto es elevado a x. Y voy a mirar el error en el intervalo 0, 1. ¿En cuánto me equivoco usando esa aproximación? ¿Se ve el problema? En este caso, que es muy fácil, el sitio donde más me equivoco al usar la aproximación es en el extremo del intervalo, en 1. Es decir, que el mayor error es esta distancia. Bueno, pues lo voy a calcular. Entonces, elevado a x en x igual a 1, que es donde tengo el mayor error, es igual a e, que viene a ser 2,718,28, etc. Ya sabéis. Y 1 más x cuadrado partido por 2 en 1 es 2,5, claro. Y la diferencia es el mayor error cometido en ese intervalo. Que es 0,218 o más o menos 0,22. ¿Vale? Que si lo comparo con E, que es 2,718, viene a ser un 8% del valor E, que es el máximo de la función ahí. O sea, que es un error máximo, como mucho nos equivocamos en un 8%, utilizando ese polinomio en ese intervalo. ¿Se ve? Ya se cuantificaba el error. La nave aterriza en Marte con un error del 8% respecto al sitio que dijimos. ¿Que necesito más precisión? Hay que añadir más términos. Bueno, pero ¿qué pasa si la función es más complicada? Esto lo veo a ojo. Pero si ahora la función hace esto y el polinomio de Taylor hace esto, hasta el orden que me he quedado, ¿cómo estimo el error? A lo mejor no sé calcular la función de manera directa, por eso estoy usando el polinomio para aproximar la función. ¿Vale? Bueno, pues el teorema de Taylor nos indica que el polinomio de Taylor es una buena aproximación a la función o no, porque nos cuantifica el error. Nos dice de qué tamaño va a ser el error. Vamos a enunciarlo. K mayor o igual que 1 en n. Eso va a llevar la cuenta del orden de la expansión. ¿De qué orden es el polinomio?
La función que quiero aproximar es una función de variable real, de R a R. Y voy a pedir, esto no es una clase de matemáticas para matemáticos, así que no voy a demostrar el teorema más estricto, voy a darme una función suavecita, se puede definir un teorema aún más apretado, se puede demostrar un teorema más apretado, pero yo me voy a dar una función derivable k más 1 veces. ¿Vale? O sea que tengo k más 1 derivadas. Bueno, entonces, enunciado del teorema, existe un c, perdón, en el intervalo, hay que decir dónde está c, en el intervalo ax, a es el punto donde vamos a expandir, pero para que no haya tantas x lo he llamado a, este es el x0 de ayer. Vamos a expandir alrededor de A. Existe un C en el intervalo. En este caso, la A sería 0 y la X sería cualquier punto hasta el 1. Por ejemplo, el 1 o el 0,8 o el que sea. El X que elijamos en ese intervalo. Bueno, existe un C. No sé, será este a lo mejor. Eso es C. Tal que la función en x, es decir, la función aquí que está más allá de c, es igual. Fijaos que ahora ya no pongo un aproximadamente, pongo un igual. Y voy a poner dos cosas. Voy a poner el polinomio y voy a poner el resto. ¿Vale? Y lo que dice el teorema de Taylor es, una vez escrito el polinomio, ¿cuánto es el resto? A ver que lo escribo. El polinomio, ¿quién está? Es la suma desde i igual a 0 hasta k, ¿de qué? La derivada en e, y esima, perfecto. ¿En qué punto? A ver si me estáis siguiendo. En x menos a. No, la derivada es en el punto a, es el punto alrededor del que expandimos. Vale. En este caso el 0. La derivada en a... x menos a elevado a i. Perfecto. Bueno, ese es el polinomio de Taylor. Si solo escribiera eso, esto no sería un igual, sería un aproximadamente igual, un parecido. Y habría un error como este, del 8% de lo que fuera. ¿Vale? El teorema de Taylor, entonces esto ya lo resalto en color, lo nuevo es que nos da el error, nos da el resto. Esto se llama el resto de Lagrange. Hay más formas de darlo. Pues el resto es básicamente el término de orden siguiente. ¿Cómo sería el término de orden siguiente? Sería x menos a elevado a k más 1, porque este ha terminado en k, dividido por k más 1 factorial. Sí, correcto. Y ahora la gracia del asunto es que me da la derivada k más 1 ésima. ¿Por qué sé que existe? Porque le he pedido aquí arriba, ¿vale? Evaluada, esto lo voy a resaltar en azul, en C. Existe un C tal que el siguiente término del polinomio me da el error. Lo único, claro, si supiera eso sabría cómo es la función exactamente. Lo único es que no sé en qué punto tengo que evaluar la derivada. Es algún punto del intervalo. ¿Esto a qué os suena? ¿No suena nada? ¿Algún teorema que ya hemos visto? ¿Cuál? El teorema del valor medio. ¿Vale? Es la misma idea. Esto es exacto. Vamos a demostrar ahora mismo. Existe un C, lo malo es que no conozco C, tal que la función es idénticamente su polinomio más un resto, que sería el primer término no incluido en el polinomio, es el primer término siguiente. Pero evalúo de un punto que no conozco. Es decir, que lo que puedo, no conozco el error, pero lo que puedo hacer es acotarlo. ¿Vale? Vamos a demostrarlo. Como es la enésima demostración que hacemos y os tengo machacados, os voy a dar una cita de Giordano Bruno. Decía Giordano Bruno que las creencias son para los pueblos que deben ser gobernados.
Las creencias son para los pueblos rústicos que deben ser gobernados y las demostraciones para los pueblos contemplativos, ilustrados, que saben gobernarse a sí mismos. Esto es el polinomio hasta orden K. Es el polinomio de Taylor hasta orden K, ¿verdad? Si le sumara un término más, tendría el polinomio hasta orden K más 1. Pero entonces la derivada estaría evaluada en A. Esto no es el polinomio a orden K más 1, casi. Lo que ha cambiado es que aquí en vez de poner A, que es lo que tienen los demás términos, le ponemos un C entre A y X. Y con eso tenemos el error. ¿Vale? Déjame acotarte el error. Vamos a llamar a esto el resto. El resto R. ¿Vale? Entonces, esa R, que es de orden K más 1, es menor o igual que X menos A elevado a K más 1 dividido por K más 1 factorial por el máximo de la derivada F K más 1 en el intervalo A X. Eso es lo que quiere decir. El error que tenemos aquí es acotable. Entonces tenemos el polinomio de orden K más un término que me daría el polinomio de orden K más 1, pero le cambio eso y entonces lo que me permite es acotar el error. Dime, otra pregunta. Si desarrollas el polinomio de Taylor hasta su última derivada, hasta la primera que es nula, ¿entonces sería exacto? Podría, si expandes un polinomio, la expansión de Taylor de un polinomio es otro polinomio, pero si expando el seno, sigo teniendo derivadas no cero hasta infinito. Nunca se acaba. Entonces, ¿no hay ninguna función que puedas sacar todo el, aparte de los polinomios, puedas sacar todo el polinomio de Taylor hasta una derivada? No, por definición, las funciones que tienen todas las derivadas cero a partir de una o son construcciones un poco oscuras o son polinomios. Si son enteras, si son derivables en todas partes, son polinomios. Sí, a base de empalmar funciones puedo conseguir, pasa que entonces las derivadas dejan de existir. O sea que no hay casos obvios. Son polinomios. ¿Vale? La demostración. A ver. Bueno, hay una razón. Te puedo dar una razón gráfica. El seno hace así. Todo polinomio, si me quedo a orden 30, eventualmente podrá seguir al seno, pero se tendrá que ir para abajo o para arriba, porque los polinomios divergen en infinito. O sea que cualquier función acotada no va a poder ser un polinomio. Bien, vamos a demostrarlo. Entonces, como habéis adivinado, esto se parece al teorema del valor medio. Pero vamos a usar la versión de Cauchy del teorema del valor medio, la versión más fuerte, más estricta. ¿Quién se acuerda del teorema del valor medio de Cauchy? ¿Qué necesitábamos para ese teorema? Dos funciones, ¿no? Hacían falta dos funciones. Un par de funciones. La primera, voy a elegirla, la llamábamos G, venga, G de T, la que va a ir al denominador. Va a ser x menos t elevado a k más 1. A ver por qué elegimos en esa función. Esto no se os tiene por qué ocurrir. En un extremo, tenemos g de x igual a 0. Si donde pone t pongo x, esa función no está. Y en el otro, ¿quién es g de a? Pues x menos a elevado a k más 1. Esa función se elige para sacar este factor. Eventualmente nos va a dar este factor cuando avancemos con la demostración. ¿Vale? O sea, nos hemos inventado una función que en uno de los extremos del intervalo nos saca esto que nos hace falta al demostrar el teorema de Taylor. Bueno, ¿cómo se elige la otra?
f de t, otra función, esa es la segunda, en amarillo. Pues aquí vamos a poner la suma desde j igual a 0 hasta k de la derivada jésima evaluada en t, dividido por j factorial, por x menos t elevado a j. Un horror, ¿vale? Pero al fin y al cabo es como este término, es como esto, ¿no? Lo único que la A la he movido y la he llamado T. Es como si moviera el punto alrededor del que hacemos la expansión de Taylor. La expansión de Taylor, el polinomio, lo calculábamos alrededor de un punto fijo A o X0. Y ahora estamos permitiendo que ese punto se desplace. Eso es lo que hace esa función. ¿Por qué nos interesa usarla? En un extremo, que es el f de x, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está? Si pongo t igual a x, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo queda la función? Casi. Es cierto que x menos t elevado a muchas cosas se va a cero, pero no todas. ¿Qué término no se va a cero? Si j es cero, este factor no está. Y j es cero, si j es cero, eso es un 1. Luego no pasa nada. Pero todos los demás sí que se anulan. Si j es 1, j es 2, j es 3, se van cancelando todos. ¿Vale? Solo sobrevive j igual a 0 en esa suma. Es la única que queda que no se anula. ¿Y entonces qué queda? J, si j es 0, ¿cuánto es 0 factorial? Luego esto es 1 y esto es 1. ¿Y aquí qué queda? La función que estamos expandiendo, evaluada en x. ¿Vale? T es x. Estamos evaluando en x. T igual a x. ¿Vale? Vale, y en el otro extremo, ¿qué tenemos en el otro extremo? Si pongo x igual a A, perdón, t igual a A, ahí que queda. Tienes que poner aquí t igual a A y luego mirar por esta parte de la pizarra. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, de igual a t. O sea que... Y eso es la función, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, más el resto, ¿no? Menos el resto. Es el polinomio de Taylor. ¿Vale? En el otro extremo, t igual a a, queda el polinomio de Taylor de orden k. Así que, ¿qué vale la diferencia de los dos? F de x menos f de a... ¿A qué es igual? Al resto. El resto de orden K. ¿Verdad? O K más 1. ¿Cómo lo he llamado? K más 1. ¿Se ve? O sea que esas asunciones están elegidas. Una para sacar este factor y la otra para, entre los dos trozos, sacar el resto. De manera que ya solo falta ese factorial y esa derivada evaluada en C. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya es automático. Una vez que a alguien se le ha ocurrido este par de funciones, se le aplica el teorema del valor medio de Cauchy y sale el teorema. Vamos a verlo. Ya no hay que pensar nada más. Ahora ya es calcular. Bueno, pues el teorema del valor medio de Cauchy indica que existe un C, ¿quién estaba ahora? ¿Y qué decía el valor medio de Cauchy? Existe un C que ¿qué? El cociente f' en el punto c y g' c, que es, bueno, que es x ahora, es el punto donde vamos a leer la función menos el punto alrededor del que expandimos el polinomio de Taylor. Y el par de funciones lo elegimos así. O sea, que vamos a sustituir esto aquí y despejar. Ya está. Y lo que queda es la fórmula de Taylor. Por aquí hay alguna cancelación. ¿Quién se anula? Aquí, ¿quién se anula? No. Este se me anula, ya. Uno menos. ¿Qué vale g de...? Bueno, ahora sustituyo lo que es cada cosa. G de A es esto. Así que sustituyo por aquí. F de X menos F de A es el resto. El resto, como función de X, es igual
a GDA, que paso al otro lado, por esto, perdón, esas son las F mayúscula y G mayúscula, no sé por qué me he ido a las minúsculas, F prima y G prima. A ver, voy a poner lo que viene de GDA en verde. Lo que viene de F' en azul. Y lo que viene de G' en amarillo. Para poder identificar los trozos en la siguiente fórmula. ¿De acuerdo? Verde, amarillo. Entonces GDA he dicho que es verde. Eso es igual a x menos a elevado a k más 1, que viene de GDA. Luego, en amarillo, k más 1, x menos c elevado a k. ¿Quién está? ¿Otra vez? ¿Cómo es esto? F de x menos f de a. Sí, puede ser. Igual hay un signo. F de x menos f de a es el resto. Eso sale. Bueno, up to a sign. Aquí hay un signo con interrogación. ¿Vale? Lo vemos al final, a ver si nos sale. Venga, entonces, de aquí abajo venía G' de C. ¿De dónde he sacado esto? No, he venido a la definición de G. He derivado una vez, baja un K más 1 y queda X menos C elevado a K. Bien, me falta F' de C. F' de C es un pelín más complicada. Voy a borrar la G la tenéis clara, ¿no? Y con la G hemos acabado. Y ahora la F es esto, y necesito su derivada evaluada en C. ¿Quién me la dice? La derivada. Se trata de derivar esto y evaluar en C. Ahora, vamos a pensar la estructura, que es complicadillo. Hay que derivar respecto a T. Entonces, ¿qué regla tienes que usar? ¿La regla del L'Hôpital? ¿Qué regla hay que usar? La cadena. La de la cadena. ¿Antes que la de la cadena? La de la cadena también entra, porque hay un signo, que a lo mejor nos arregla ese que falta por ahí, pero no estoy seguro. Pero antes entra otra regla. ¿Qué regla entra? Aquí hay T y aquí hay T. La regla de Leibniz del producto. Hay que derivar las dos. O sea que vamos a tener dos sumas, me temo. Una suma desde j igual a 0 hasta k. Voy a derivar la primera. Fj más 1 evaluado en c. X menos c elevado a j. J factorial. Ahora se usa la regla de la cadena. Y me sale este menos. Menos la suma desde j igual a 1 hasta k de qué. J por x menos c elevado a j menos 1 dividido por j factorial. Hay algo que no es obvio en esa fórmula, que he puesto que no debería ser obvio. Bueno, ahora vamos a jugar con los factoriales. De momento le he puesto para que sea obvia la derivada. J entre j factorial es j menos 1 factorial, claramente. La derivada en j... Ah, en c, falta una c, gracias. No es que te hayas perdido, es que me he perdido yo. Eso tiene que estar evaluado en C. ¿Por qué la derivada jésima? Solo estamos derivando una vez. Solo estoy derivando una vez. Aquí falta la derivada jésima en C. Gracias. ¿Todo el mundo contento ya? Se ve la regla de Leibniz, la evaluación, ¿no? Bien, pero hay algo no obvio en esa fórmula, dime. No, en la definición de F mayúscula de T, te he metido aquí una T.
Esta definición no la he tocado. Fíjate que esta ecuación es la misma de antes. Lo había definido así. Eso es la función de t que quiero. Si la evalúo en x, entonces da la función, porque esto queda evaluado en x. Pero si la evalúo en otra cosa, no. ¿Pero por qué empieza esto de igual a 1 en comando? Ese es lo que era menos obvio que quería que me dijerais. Las otras preguntas me han venido muy bien porque así la fórmula queda arregladita. Pero esa era la difícil. Si j es 0, ¿qué le pasa a ese término? Al derivar, si j es 0, es una constante, es 1. Al derivar se va a 0. El primer término, el de j igual a 0, es 0. Si intento escribirlo así, me puedo meter en un lío, porque ahí tendría 0 menos 1. Entonces lo mejor es quitarlo ya. ¿Vale? Pero claro, si ahora quiero agrupar las dos sumas, tengo el problema de que esta corre desde 1 y esa corre desde 0. Así que en la primera voy a venir aquí y voy a cambiar el índice. Cambio de índice. Vamos a poner, el índice de suma va a ser i igual j más 1. ¿Vale? O j igual i menos 1. Entonces eso me permite agruparlo. Vuelvo a escribir la fórmula, entonces queda x menos a elevado a k más 1 dividido por k más 1, x menos c elevado a k, suma de e igual 1 hasta k más 1, derivada iésima evaluado en c dividido por i menos 1 factorial, por x menos c elevado a i menos 1, lo que he hecho ha sido cambiar todas las j por i's con esa regla. Comprobad que no me he dejado ninguna rara. Y luego le resto la suma de i igual 1 hasta k, derivada iésima en c, x menos c elevado a i menos 1, dividido por i menos 1 factorial. Ah, y ya sé de dónde viene el signo. Es g' de c. G estaba definida, se me acaba de ocurrir, que g estaba definida con x menos t. Al derivar, entra un signo que viene de aquí, que es el que me estabais diciendo, este, pero entra otro signo que viene de aquí. G' de c no es esto, es menos esto. Y lo cancela. Es ese signo al derivar una vez. Cierro paréntesis. Estamos todavía, parece que estamos lejos. Recordemos lo que buscamos. Todo este horror tiene que ser el resto de Taylor, que tenía el aspecto del siguiente orden del polinomio de Taylor, pero evaluado en una C en vez de una A. Eso tiene que salir de aquí. Entonces, en esa fórmula no había ninguna suma. Estas sumas me sobran, de alguna manera se van a tener que cancelar. A ver si lo conseguimos. Venga. Ya queda poco. Comparad. Dime, ¿se cancelan y queda cero? Esta suma corre hasta acá. Pero esta suma corre hasta acá más uno. Entonces sobra ese. Ese no se cancela. Todos los demás se cancelan, pero ese de arriba, el K más 1, no se cancela. Lo escribimos. Entonces es x menos a elevado a k más 1 dividido por k más 1, x menos c elevado a k. De aquí solo cojo el trozo con i igual a k más 1, así que es la derivada k más 1 ésima evaluada en c por x menos c elevado a k más 1 menos 1, que es k, y dividido por i menos 1 factorial, que es k más 1 menos 1 factorial, que es k factorial. Nos hemos quitado las sumas de encima. Ahora simplificar. X menos c elevado a k se cancela con x menos c elevado a k. Menos mal, porque en la fórmula de Taylor ese factor no aparecía. K más 1 por k factorial, ¿quién es? K más 1 factorial. Y ya estamos. Esto es x menos a elevado a k más 1 dividido por k más 1
factorial. Y ahora la derivada camasunoésima evaluado en C. Y eso, si echáis para atrás, es exactamente el resto de Taylor. O sea que tenemos caracterizado el error del polinomio de Taylor de manera exacta. A cambio, un punto que no conocemos. Un punto C entre X y A que no conocemos. Por cierto, ¿de dónde viene esa C? Si echáis para atrás en la demostración, ¿de dónde salió esa C? ¿Quién está? Es la misma C que nos decía el teorema del valor medio de Cauchy que existía. Hemos acabado la demostración. Entonces volvemos al ejemplo con el que empecé. A ver cómo queda esto. He cambiado, aquí muy fácil, he cambiado J por I. Esa fórmula es esta. ¿Qué es la derivada de X menos T respecto a T? Es J, aquí está la J. X menos T elevado a J menos 1. Pero al final hay que evaluar en C. Esto hay que evaluarlo en C. ¿Vale? A este término. Estamos derivando esta T. Paso de la derivada jésima a la derivada J más unoésima. Y luego evalúo en C. Primero aplicas el teorema de Leibniz y luego evalúas en C. Me sirve para que estas potencias sean la misma. Quiero agrupar las potencias, poder sumarlas. ¿Vale? Y para sumarlas necesito que sean la misma potencia. Si no, tengo polinomios de orden distinto. En la primera, aquí en la primera, en la segunda no lo he tocado. En la segunda simplemente he cambiado la letra. Si quieres, pon J. ¿Vale? Nada. Lo escribimos. Ponedlo aquí, porque si no se os va a olvidar. Cambio de índice, J igual a I. Lo que estamos diciendo es que, ahora mismo lo voy a calcular, ahora mismo te hago el ejemplo, pero te lo explico antes. Lo que estamos diciendo es que esto está evaluado en la C del teorema de Cauchy, el teorema del valor medio, que no sé dónde está. O sea que este número no lo conozco, pero lo que puedo hacer es acotarlo. Y decir, este número es más pequeño en valor absoluto, su valor absoluto es más pequeño que el máximo del valor absoluto de la derivada. Con lo cual sé que el error, esto es el error, es más pequeño que algo, donde cambio esto por el máximo. ¿Vale? Vamos a ver ese punto precisamente. Entonces, el ejemplo que teníamos era e elevado a x como 1 más x cuadrado partido por 2. Entonces, ya lo habíamos calculado, este era en x igual a 1, este era 2,71828 y todo esto de aquí era 2,5. ¿Vale? Y el error era 0,218, restando esos dos. Bueno, ahora, en vez de calcularlo así, voy a aplicar el teorema de Taylor. En vez de hacer esto, utilizamos el teorema de Taylor. Entonces, lo que dice es que el resto entre estas dos cosas, es decir, si aquí pongo un igual en vez de un aproximado, aquí tengo que poner el resto. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Si pongo un aproximado, es que no estoy teniendo en cuenta el error. Si digo que es igual, es esto más el error, más el resto. Bueno, pues lo que dice el teorema de Taylor es que el resto es menor o igual. ¿Y quién me ayuda? ¿Cómo puedo aplicar esta fórmula? ¿Qué sería A? ¿Qué sería A? ¿Alrededor de qué punto estamos expandiendo elevado a X? Es el polinomio alrededor de cero, ¿no? Si X es cero, el primer término es 1, que es lo que vale la exponencial en cero. Este es el polinomio de Taylor alrededor de cero en este caso. O sea que A es cero. Bien, ¿qué vale x? 1 porque quiero comparar con x igual a 1. ¿Vale? O sea que estamos hablando de 1 menos 0 elevado a algo. ¿Elevado a qué? ¿Qué es k? ¿Qué sería k?
Ese es el término 0. Este es el término 1. Este es el término 2 del polinomio de Taylor. ¿Qué vale K? No, casi. 3 es el K más 1. 2. K es 2. Y efectivamente tengo que elevar a 3, que es K más 1. Bien, hay que dividir por K más 1 factorial. 3 factorial. Y ya solo queda la derivada de la función evaluada en C. He puesto menor o igual, porque voy a poner una cota. En vez de poner el valor de la función en C, que desconozco, voy a poner el peor caso posible. ¿Cuál es el peor caso posible para obtener la cota? Primero, ¿qué van valiendo las derivadas de la exponencial? ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La misma. La derivada de la exponencial, la misma. Todas son iguales. O sea que el orden da igual. Es e elevado a x. ¿Cuál es el peor caso para e elevado a x? C tiene que estar entre 0 y 1. ¿Cuál es el peor caso? Aquel en el que el error será mayor. E elevado a 1, exactamente. E elevado a 1. Y esto es e partido por 6. O sea que el teorema de Taylor lo puedo usar para acotar el error y decir que tiene que ser menor o igual que e partido por 6. Y este número viene a ser 0,45. ¿Vale? Claro, es una cota al error. El error de verdad es más pequeño, es 0,218. Pero habrá casos en los que no lo sepamos. Hay veces que no sabemos cuánto es el error de verdad. Porque no podemos calcular la función exacta o la razón que sea. Entonces, el teorema de Taylor lo que nos permite es darle una cota al error. Y decir, el error no sé cuál es, pero es más pequeño que ese 0,45. Eso es. Si tomas un intervalo cerrado y la función tiene derivada continua, siempre alcanza el máximo. Y ahí es donde evalúas la cota. Bueno, pues hemos acabado con los polinomios de Taylor. Tenéis otra hoja de problemas en el campus virtual, no os olvidéis. Por cierto, esto técnicamente viene después del parcial, pero o sea que esto no entra en el parcial. Pero la parte de cálculo de límites indeterminados os puede llegar a ser útil según que os pongan, porque si no sale por el hospital, le metéis el desarrollo de Taylor. Es muy útil para calcular límites indeterminados. Dime. Como todavía no lo han puesto, te lo digo mañana, vuelvo a preguntármelo mañana. Pero yo calculo, porque ahora van a aparecer los demás grupos y van a decir, es que a mí no me ha dado tiempo a dar no sé qué, eso no puede entrar. Lo normal es que entrara, esto ya no, que entrara hasta límites indeterminados y gráfica de funciones. ¿Vale? Pero no entrara Taylor. O sea que aquí ya nos hemos pasado a la segunda mitad. Pero lo bueno de haberlo adelantado es que os puede ser útil. A ver, otra pregunta. Espero que no. Pero no depende de mí, se va a votar. Hay un comité de 6 profesores y a saber cómo sale el elefante. Bien, vamos a resolver el ejercicio de ayer.